Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues estoy eh, muy contento eh, por esta compañía tan agradable que tengo de dos cronistas de la Ciudad de México, que es Mario Medel y Alejandro García. Y bueno, evidentemente ya estuvieron con nosotros, ya son parte de la, de, de la familia, pero hoy nos traen, como siempre, un, un tema muy interesante. Fíjense, yo no sé si han eh, escuchado hablar por ahí, si hay cierta aversión con el número 41. Por lo menos en, en el ámbito de los hombres. Eh, vamos a ver un poquito para entender el porqué de esto, de dónde nace toda esta, pues la historia que hay de trasfondo y qué mejor que ellos que nos puedan contar acerca de esto. Pero entonces yo cedo el micrófono a nuestros compañeros que nos, hoy nos acompañan. Ante no, pues todo, pues muchas gracias por estar aquí de nuevo, eh, Guillermo, y agradecerles todo el apoyo. Y bueno, más que a platicar un poquito sobre los 41 que sí, lo vamos a abordar, más bien la idea que tenemos Mario y yo es promover, difundir y hacer una pequeña travesura entre mancuerna hacer una mancuerna entre dos aspectos muy curiosos que es la, el rap y la literatura. Okay. Mario. Pues igualmente agradecer el espacio que se nos proporciona al ser invitados. Y hoy, como decíamos en radio, dejamos un poquito la bandera de, de cronistas, la camiseta de cronistas, para darle paso a un tema muy fundamental, primordial, que es promover la lectura. Promover la lectura para jóvenes, para todas las personas, pero sobre todo para jóvenes en este país, y hacerlo por medio del rap. Que tal vez son interesante, suena muy, muy inquietante incluso esta relación entre rap y la historia, las letras. A ver, por y, favor. Pues, ¿qué iniciamos con el tema? Mira. Eh, en 1901, en pleno porfiriato, aquí a unos cuantos pasos, bueno, caminando por el Centro Maravilloso, Ajá. Eh, hubo un baile, un baile que se celebró en la madrugada, en la calle Ezequiel Montes, este baile fue muy muy sonado porque empezaron a hablar los periódicos al día siguiente de la redada que se hizo, que había la posibilidad de que estaba y en este baile eh, Ignacio del Actor, el problema era doble, porque Ignacio era el yerno de Porfirio Díaz, casado con Amadita Díaz, y el segundo es que era un baile de tipo homosexual, en el cual se lograron escapar según eran 41, y el 41 logró escapar, que Ignacio de la Torre no era tan cierto esto, lo cierto del asunto es que a partir de este momento en la cultura mexicana, el 41 se convierte en un número muy simbólico, hace muchos, muchos años, yo creo que los abuelitos de nosotros, no había persona que dijera 38, 39, 40, me brinco, 42, zafo, le decía te comentaba que es muy curioso porque Safo también es una mujer de presencia lésbica, pero en fin. No había un 41 en ningún batallón de regimiento, no había, esto lo dice Francisco Leurquizo, en excelente general en un libro, eh, no había el 41 en las casas, había 40 y 40 bis, 40 tri o 42, pero no 41. Claro, claro. Y con el tiempo esto fue un escándalo que se fue gestando, realmente el baile de los 41 es muy importante porque inició la homofobia en México, anteriormente era más o menos tolerada, Carlos Monciváis ha hecho excelentes investigaciones sobre esto. Y bueno, lo que yo hicimos, Mario, y yo, fue hacer una investigación sobre los 41 y Mario ahorita nos va a rapear para que te des cuenta cómo el rap nos sirve como un buen elemento de entender la literatura y los chismes tantos profanos de la vida, ¿no? Claro. Bueno, a ver Mario, adelante, por favor. Pues bueno, dice así. Se cree que fue dedazo del mismo Porfirio Díaz, porque su yernito no pasaba noches frías. Sábado en la noche en la calle de La Paz fueron 41 arrestados por bailar. Tipos con glamour, atuendo afeminado. El premio, un chamaco, sería subastado. Pero fue arrestado todo ese contingente, mandados con soldados y humillados públicamente. Eran 19, vestidos de mujer. El yerno Nachito de la Torre Imier, Guateque de Alcurnia y pura candela, en la colonia Tabacalera. ¿Qué tal, eh? oh, hey. Y es muy interesante esto porque digo eh, Mario nos tocó hacer la investigación hemerográfica y para hacer los rap el rap eh, es una investigación muy seria de manejo de la lengua no solamente que rime sino que darle un contexto normal aquí por ejemplo Mario platica de que fue en la calle de la Paz efectivamente aquí en la colonia de ¿por qué fue aquí? Porque a unos cuantos pasos en lo que era el edificio Lotería Nacional actualmente estaba la residencia de Ignacio de la Torre bueno ¿y quién es Ignacio de la Torre ya en la realidad Histórica fue un personaje muy rico y muy influyente aparte de ser el yerno de Porfirio Díaz si sí era conocido su homosexualidad, pero fue también un personaje muy influyente en la política mexicana en la zona de Toluca y el estado de Morelos y lamentablemente por sus afanes, lo que tú quieras, él participó muy directamente en el asesinato de Madero, el coche en el que iba, cuando ya lamentablemente a Madero y a Pino Suárez lo fusilan aquí atrás de Palacio, de aquí de este, hacia la zona oriente, la ciudad de México, lo alquiló y era propiedad de Ignacio de la Torre, o sea, había un personaje muy fuerte en esta parte y lo que conocemos de los 41 es a partir de los excelentes grabados que hizo este José Guadalupe Posada y las famosas hojas volantes de Antonio Benítez de Arroyo. Pero si sí nos permite, por ejemplo, yo te veo la imagen, yo te platico la historia, pero oigo un rap claro. y me empieza a llamar la atención. ¿no? Claro. Y esto es solamente una probadita de lo que nos, nos ha presentado este cancionero de rap que nos traen en este día. Sí. ¿Qué más vamos a encontrar aquí, Mario, en este cancionero? ¿De qué otros eh, temas se habla? Bueno, se habla de todos los temas eh, a nivel pues, artístico, te puedo hablar de, de temas de amor, de desamor, de historias cotidianas, de películas, mezclo las películas con, con la música, si me permitieran rapear un pedacito de eso, de lo que te sí, estoy claro, comentando, adelante. bueno, eh, la, la canción se llama Ando High, uh -huh. y dice más o menos así... Leyenda urbana Candyman, me nombran frente al espejo. En Arizona soy machete, me interpreta Dani Trejo. Como el cuervo resucito, sobre tiempos violentos, entre amores perros y despertar de muertos. Destazaré sus cuerpos, acre Leatherface. El mundo es solo mío, estilo de Scarface. Kilómetro 31, a la víctima enterré. Al jinete sin cabeza, yo lo decapité. Tengo visión para esto, saben que tengo el tino. Exceso de violencia, como Quentin Tarantino. Sean todos bienvenidos a mi planeta terror. Como Robert Rodríguez, yo soy el. Director, ejecutor, con un cuchillo y celular, llámame Scream. El film Michael Myers en noches de Halloween, una máscara de hockey. Mi identidad conserva lo mejor como en hostal, para el final se reserva. Bueno, este pedacito de, este primer verso es, no sé si notaron que mezclo canciones. Más allá de decir yo soy esto, es retomar un poco de mis películas, perdón, mis películas favoritas right. o, o las que yo creo que han marcado algo para mí. Y hacerle una canción resaltando la presencia de del rapero, no el, el ego trip. No y lo interesante del asunto es de que no solamente la idea del cancionero que ha sido parte fundamental de nosotros, sino que ahorita Mario y yo, gracias a la invitación de él, porque él es rapero de hace toda la vida, yo soy historiador, pero me interesa mucho la vida cotidiana, estamos preparando la historia del rap en México, como un homenaje y gracias a tanta gente que ha habido anteriormente que han rapeado, que han hecho excelentes raperos, mujeres raperas. Y que, que lo que queremos hacer es hacer una pequeña contribución a esta gran cantidad de artistas que a veces vemos en la calle, que a veces vemos, reconocemos en un de lugares, y que se han escrito muchas cosas sobre ellos. ¿eh? tenemos No somos los que estamos innovando. Eh, ha, habido, eh, ha habido artículos, revistas, entrevistas sobre ellos en Internet y demás, pero lo único que queremos hacer es darle un poquito de cuestión cronológica. Y hacer algo más eh, sencillo de entender lo que es el rap en México, con una gran cantidad de propuestas que tienen los raperos, que yo creo que es fundamental y que nos sirva, obviamente, como fomento a la lectura, ¿no? Por supuesto, porque seguramente a todos los chicos que tengan eh, interés o gusto por este género y también para los que no tengan este gusto, pues que lo conozcan, no creo que esa es la parte importante y como la, una buena alternativa. Y estaba curioseando el índice, tenemos este canciones con temática, tenemos de amor y desamor, de conciencia. Eh, es interesante cómo plantean esto y sobre todo cómo podemos ligar a partir de la música eh, y fomentando el interés de los chicos de las escuelas secundarias técnicas. En la lectura, ¿no? Esto me parece muy interesante. ¿Qué más nos puedes compartir, Mario, por favor? Bueno, ya retomando un poco de lo que decía el maestro Alejandro García, que básicamente yo fui el que le realizó la invitación, porque digo, contar con un, una, una, un personaje de su talla, un historiador, pues no, no cualquiera, ¿no? Pero sí, ha, han existido muchísimos más antecedentes, eh, por mencionar algunos, Rocco de la maldita vecindad realizó un, un eh, video en YouTube que se llama Otros Nosotros, donde integra a personajes de un grupo colectivo en México que se llama Vieja Guardia, a los, con los cuales también ya he tenido un acercamiento, sobre todo con el MC Luca, que es uno de los primeros raperos que hubo aquí, Gogo Raz, que es uno de los primeros integrantes de un grupo llamado BLP, que fueron como parte fundamental son los continuadores de dos grupos fundamentales que se puede decir que iniciaron el rap en México, que eran Cuarto del Tren y Sindicato del Terror, que aparecían en, 1900, en 1985, y Sindicato del Terror viene a grabar su primer eh, producción en cassette bajo el sello AMS en el 92. Me he acercado con personas, como por mencionar algunos, HP, eh, los caballeros del Plan G de Gómez Palacio Durango. Me he acercado con estandartes del rap eh, femenino en México como lo son Jimbo, que fueron ella junto con otra chava llamada Malik fueron las primeras raperas que hubo en México. Posteriormente una chava llamada JCP. Hace un grupo llamado Pollos Rudos. Esos fueron los antecedentes del de rap femenino en México. Y bueno, también me he acercado con un luchador actualmente en una empresa eh, de, de lucha libre, valga la redundancia, de nombre Fénix. ¿Qué tiene que ver el rap con la lucha libre? Okay. Bueno, Fénix le hace la canción de entrada, el bastón eh, de la banda Bastón, Mu de la banda Bastón, y él es integrante, como te menciono, del colectivo Vieja Guardia. Pero de tiempo atrás, hay muchas personas que han mezclado el rap con la lucha libre. Inclusive también mandó un saludo a, a Esco, que tiene una, un, un, una canción sobre lucha libre. Hay personas como Conan, que en el 92, bajo el término rap comercial, sacó un, li, un cassette que se llamaba La Ley de Conan, de donde se desprenden sencillos como muy perro en la disco. Y bueno, la lucha libre yo creo que ha sido parte fundamental y también eh, de la cultura mexicana, también la, la retomamos en cuestión del rap perfecto qué, qué bonito porque es una como bien mencionas esta eh, lucha simbólica de entre bien y mal que tengo una relación con la música este y es solamente por mencionar algunos de los temas no sí sí efectivamente también esta revolución mexicana y, y revolución R mexicana sí, revoluc tú puedes decir no pues la revolución que claro. que tiene que ver pues mucho porque personas como al también eh, digo mando saludos tanto porque realmente no, yo lo que hago pues no es el libro negro, yo solo recapitulo la confianza que me están dando ellos al compartirme cómo iniciaron y sus ideas para plasmarlo con el maestro Alejandro en un libro. Realmente los que son autores, los que son parte de la historia, son ellos, son los que hacen la historia. El cuervo eh, de, tiene una marca que, se, bueno, tiene su propia línea de ropa, menciona mucho a, a los personajes revolucionarios, un villa, un zapata. En lo personal, yo también menciono. Hago eh, una, una estrofa de una canción que se llama Un Estratega como Pancho Villa, haciendo alusión obviamente al Centauro del Norte, la capacidad que tenía para realizar esas estrategias militares, como Estratega Militar. Personajes como el Abogado también han hablado sobre, sobre Zapata, sobre Villa. Otros ya lo han llevado a un rap contestatario y revolucionario, y otros, otros a una revolución espiritual, como lo puede ser Taimac como lo es el señor Boca como lo es el señor Aquilamar. Otras personas ya han hablado de, de otro tipo de rap, de, de cuestión revolucionaria, pero básicamente el rap y la revolución mexicana estuvo muy ligado. Decía, y en palabras del abogado: cuando nosotros no teníamos una voz, tomamos un arma. No, no agarramos los fusiles uh -huh. y disparamos. Tomamos un micrófono y empezamos a disparar con versos y nos hicimos escuchar. Perfecto. Alejandro, sí, sí. ¿qué más vamos a encontrar en este cancionero de rap? Pues mira, yo creo que lo más interesante es que estamos eh, investigando no solamente las posibilidades que puede dar el rap, sino su interrelación que tiene con la cultura mexicana. Okay. Yo creo que esto es fundamental. ¿eh? Eh, la cultura urbana, la cultura popular, la cultura juvenil es muy reciente, es muy fresca. A veces no ha habido esos libros necesarios, aunque ya hay gente que lo ha hecho. Por ejemplo, don José Agustín, indudablemente contra Gicopedia Mexicana, la contracultura en México hay los textos del Armando, el del Walker Rock. Mm. de botellita de jerez ha habido ha habido muchos antecedentes sobre la contracultura en México la, la cultura de los jóvenes a mí me encanta ir los sábados al tienguis del Chupo porque me paso primero, nos pasamos primero a la Vasconcelos por nuestro buen atacante de libros y nos damos la vuelta para ver la contracultura y ser parte de esta de estos jóvenes que indudablemente están buscando grandes propuestas y que esperemos que a través del de rap y la literatura puedan encontrarlas ¿no? y puedan decir, ah, bueno, yo quiero leer, pero también quiero escuchar música y quiero escuchar música y también quiero leer. Sí, porque sería precisamente una buena alternativa, ¿no? ¿Cómo vincular eh, el género que a mí me gusta, en este caso el rap, pero cómo vincular esto con la lectura? Esta es una gran pregunta y, y en ese sentido hay una propuesta para esto, ¿no? Sí, mira, estamos proponiendo nosotros lo siguiente. Simplemente es que luego platicamos, Mario y yo, con los jóvenes, hemos dado pláticas... este. Hicimos la semana pasada una plática de Escuela de Antropología e Historia. En un salón de. En un salón con jóvenes con antropólogos. Uh -huh. Entonces Mario platicaba del rap, yo platicaba de literatura y se iban dando como los vasos comunicantes, mañosamente con la idea de que lean, ¿no? Es, es ah. nuestro objetivo de que a través de un género respetado conocido, pueden leer, digo, puede ser otro género, indudablemente claro, claro. puede ser la cumbia, puede ser la salsa, todos los géneros son respetados, pero en este caso pues se dio la combinación tanto una persona que le gusta la vida cotidiana como a mí, como una persona que le gusta el rap, pero todos los géneros pueden ser el gran elemento para que los jóvenes les guste y lean, ¿no? Claro. Y bueno, exhortarlos, ya lo decía el maestro Alejandro García, si se dio este, esta combinación entre rapero y, e historiador, también se puede hacer entre roquero, cumbiambero, salsero ¿Y por qué no? Hasta el electrónico, eh, cualquier género, cualquier género musical se puede unir a la literatura. Recuerden que básicamente toda la música cuenta historias y esas historias provienen de un lugar. Y si nosotros lo estamos haciendo por medio del rap, hay personas que lo pueden hacer por medio de otro género musical, pero siempre y cuando promoviendo la lectura digo porque básicamente para componer una canción tienes que saber saber leer yo lo comentaba en el programa pasado para yo poder hacer un freestyle tengo que tener un poco de, de vocabulario y reitero hay personas eh, como el campeón de batallas de gallos bicampeón a nivel mundial Adrián Salguero al cual mando un saludo el señor Mauricio, el asesino, que nos ha representado a nivel mundial, ha ido a otros países a traerse cinturones, campeonatos en freestyle. El señor Tequila, el señor Eptos. Que también han sido campeones de, de las batallas de gallos que, que se han hecho uh -huh. Y indudablemente ellos son, han sido pieza clave para demostrar eso Tú tienes que tener vocabulario para poder realizar un freestyle Lo que yo haciendo el programa pasado se puede decir que es básicamente Un 10% de la capacidad que ellos llegan a tener cuando los ves frente a un escenario en ese sentido, cuando eh, los chicos eh, por primera vez que van a, a llevar una charla, cuando un chico por primera vez escucha este género y, y, y lo mueves, le impactas y se acerca a ti, ¿qué te comenta? ¿Qué te dice? En, uh, su experiencia. ¿Cómo le haces? Mm. <laughs> lo primero que me dice es, oye, ¿cómo le haces para improvisar? Es que lo que tú haces es, wow. Le digo, no, es que realmente creo que no hago la octava maravilla del mundo. Uh -huh. Lo que tú tienes que hacer es buscar palabras. Es, por ejemplo, aquí. Eh, no sé, tenemos micrófono Busca una palabra que rime con micrófono uh -huh. Tenemos cabello, busca una palabra que rime con cabello Bueno, no todos, ¿eh? Entonces, <laughs> precisamente por eso te lo da Te lo da la lectura, digo, yo lo veo así Solamente es cuestión de agilizar Y claro. el programa pasado puede, puede Improvisar un poco de lo que se hace Claro, claro. Y en tu caso, Alejandro, eh, cuando la gente se acerca y dice, seguramente también, ¿cómo sabes tanto? No. O... Mira, yo creo que es más bien, eh, nos, cuando fuimos, ¿te acuerdas? Con Reintegra ahí al Panteón de San Fernando, sí. nos invitaron, Mario y yo siempre estábamos en este hecho, idea juntos, entonces fuimos ahí y te acuerdas que fue, un, fue una premiación de un concurso, eran jovencitos de pintura. De, de pintura, y de pintura como. me dieron la posibilidad de hacer una canción específica sobre lo que yo sentía de las manos de un pintor. Okay, okay. Y eran jovencitos de… 12, 14 años. Desde los 12 a los 16, por así decirlo. Y empezamos a platicar, por ejemplo, del entorno. Estábamos en el Panteón de San Fernando, que es un centro cultural actualmente muy interesante. Se empezamos a platicar, porque a mí parte viene de la colonia Guerrero. Empezamos a platicar de qué era el panteón, pero bromeando de quién estaba enterrado aquí. Bueno, obviamente ese panteón dejó de funcionar hasta que Benito Juárez fue enterrado ahí como uh -huh. tal pero tiene unos mausoleos impresionantes de gente muy rica del siglo XIX, eh, grandes ironías de la historia, sí. Miramón y, este, enterrado unos cuantos metros de Domenito Juárez, pero en fin... Zaragoza. Zaragoza. por aquí, por ahí. Bueno, bueno en fin te, te da, llama la atención. Claro. Se llama Panteón de los Gatos, ¿te acuerdas? Porque siempre estaba lleno uh -huh. de gatos sí, ahí y sí, todo sí. esto. Entonces empezamos a platicarles a los muchachos de vida cotidiana, de, ¿ustedes se acuerdan de que a la vuelta estaban los hijos de, de los hijos de Sánchez, Carloy, esta parte se llamaba así, la escultura y todo esto? Y se llama así con el Vicente Guerrero por la escultura, precisamente que está de ahí de Vicente no Vicente Guerrero. Y luego esto lo fuimos combinando con el rap. Entonces, esto hace que los jóvenes, como dice Mario, se acerquen y dicen: Bueno, ¿cómo sabes? Pues leyendo. Leyendo, pero ahora, no leer por obligación. Esto es muy importante, sino leer por placer, por gusto. Hace rato comentábamos de por qué la gente a veces no lee, porque a veces no piensa que hay temas para ellos, ¿no? O sea, los jóvenes van a encontrar excelente novela juvenil, excelente novela sobre vida cotidiana, excelente novelas de cualquier cosa, de sobre un micrófono que platicábamos, sobre la televisión, sobre medios de comunicación. Entonces cuando dices, ah, entonces yo puedo leer sobre esto, hay hay se ha escrito sobre mí, claro que se ha escrito sobre ti, tú puedes entender sobre tu colonia, tu país y demás, y es cuando te empieza a gustar la le lectura por placer. Claro, eso es lo importante y se han hecho trabajos eh, eh, muy relevantes en ese sentido, eh, las visitas que hemos hecho en las escuelas secundarias técnicas, en el área de fomento de la lectura, los chicos nos comparten precisamente y vemos el gusto que han desarrollado ya por la lectura eh, y, y esto nos encanta realmente y bueno esta es una opción de las tantas que hay no por para poder rescatar este este hábito hermoso que, que es la lectura no claro. Mario algo más bueno, pues nada como siempre agradecer que, que nos 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 inviten a este tipo de espacios y recordarles que cada uno de nosotros eh, bueno, leemos leemos demasiado para poder para poder estar con ante un público para poder compartir y pues nada realmente agradecer y pues termino de la manera en que siempre termino, ¿no? con una pequeña improvisación okay, adelante. para dar una pues poco de capacidad <coughs> Tengo la capacidad, es la versatilidad para hacer mover la cabeza de la gente. No soy un indigente, si un vago del mundo rapeando aquí lo hago en un segundo. De saco azul, yo saco las mejores rimas que tengo en el baúl. Yo me llamo Mario, no me llamo Saúl. Se llama Alejandro, no se llama Raúl. Venimos con Memo, esto no, no es buscando a Nemo. Yo sigo haciéndolo aquí, metiendo un gol por comercial de las pelis. Oye, vamos a hacerlo de esta manera, vamos a hacerlo en una nueva era, rapeando de manera un tanto indecente, sigo rapeando, leyendo lo que sale de mi mente, ya no quito tiempo, sé que los estoy aburriendo, gracias por escuchar lo que les estoy diciendo. ¡Oh, qué bien! ¡Bravo! Muy bien, Mario. Eh, Alejandro, eh, este trabajo que está elaborando, más o menos hay una fecha probable, porque seguramente es mucho Mira, trabajo este, por hacer. Tenemos varios proyectos en pie, Mario y yo siempre estamos, pues somos, somos los cronistas de la Conducción el del RAP, tenemos que tener los proyectos, pero no creo que pueda pasar más de tres o cuatro meses ya con la entrega final, estamos en la parte Así ya es. de elaboración, ya estamos, ya faltan entrevistas, tenemos que irnos todavía a Monterrey por aquí, por allá, andar de sacrificados por allá, ya sabes, <laughs> nos obligan ahí, tenemos claro. que estar allá en Gómez Palacio y todo esto. Yo creo que en tres o cuatro meses ya tendremos un manuscrito previo y empieza la parte bien bonita, que es empezar a buscar a ver quién nos apoya para publicar, que ya sabes que eso sí, si por ahí hay alguien, pues adelante. Que nos claro apoye, que sí, hay ¿no? los que nos están escuchando y viendo. Muchas gracias. Eh, Algo más que agradecer, estamos llegando al final de, de este programa. Pues mira, en relación con la literatura, nada más lo siguiente, este yo siempre le contaba a mis alumnos que es bueno leer a Carlos Fuentes, sus primeros cuentos, por una razón. Los primeros cuentos de Carlos Fuentes fueron publicados cuando tenía como 24, 25 años. Son malísimos, son muy malos. Ahí sí con toda la verdad. Uh -huh. Si tú ves esos cuentos malos que escribió Carlos Fuentes en los días desmascarados, que son cinco cuentos precisamente en los días desmascarados, recordando la época prehispánica, y luego ves los que escribió Carlos Fuentes, dices, bueno, si él era tan malo, fue tan bueno, pues todos tenemos posibilidad de redención. ¿no? Claro, todos claro. podemos escribir alguna vez como unas esas personas, ¿no? Y como el, el dicho eh, popular, echando a perder, se aprende. ¿no? Indudablemente. Es. Para escribir hay que... ¿Cuántas veces nos han aventado? Bueno? Sí. Hemos salido corriendo porque no, bueno, vamos a ir promoviendo eh, la lectura. Y como dice el maestro Alejandro, promoviendo la lectura, pues bueno, aquí está la. Es pues una pequeña aportación claro. eh, al rap mexicano. No sé si sea el primero o el segundo, no sé, realmente no me interesa qué número sea de publicar. Pero bueno, aquí está un cancionero es la prueba de que se puede se puede lograr lo que tú quieras. Alguien decía, no me acuerdo si era Michael Jordan, el no ya lo tienes, claro. ahora busca el sí. Claro. Y bueno, aquí está una algo que si ustedes quieren leer, leer mis canciones, pues lo pueden hacer aquí en el cancionero y nuevamente agradecerte por el espacio. Claro, y citando, hablando de frases decían por ahí que quien esté libre de influencias que aviente la primera partitura, ¿no? Claro. así es. Bueno, pues estamos sí, sí. llegando al final de esta de esta emisión, así es que no me resta más que agradecer al licenciado Manuel Salgado por las prestaciones que nos da para llevar a cabo este y otros programas a los compañeros cronistas gracias. que seguramente los vamos a tener eh, en otra ocasión por aquí y a ustedes por eh, estar viendo esta emisión. Mi nombre es Guillermo Gómez, muchas gracias y hasta la próxima. Llegar todo en el entrenamiento te da un cuerpo de hacer Leer te permite tener una gran estrategia para dirigir al equipo hacia la victoria. ¿Sabías que una idea puede cambiar al mundo? Pepe y Toño te invitan a participar en el segundo gran concurso para emprendedores. Soluciones para el futuro. Utiliza la tecnología y las ciencias para mejorar tu comunidad y gana increíbles premios. Infórmate en solucionesparaelfuturo.com.mx. Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas.